onda gamers? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Aquí Giovanni Gamer comentando un nuevo video. Vale, chicos, pues continuamos con un video un tanto especial, ya que aquí les traigo, creo que si no me equivoco, 15 curiosidades del videojuego de War Robots. Y bueno, quería traerles este video ya que, bueno, más que nada mi canal lo voy a estar dedicando ahora al 80% más o menos a War Robots. Estaré subiendo War Robots, pues este canal. Eso se los voy a estar contando al final del video, o sea, todos los detalles y eso, para no hacer muy aburrido el video. Así que vale, vamos a empezar con las curiosidades que quizás no sabías de este grandioso juego. Una cosa que quizás no sabías es que el mapa de Shenzhen está basado en una ciudad de la vida real llamada del mismo nombre, Shenzhen, que bueno, esta se encuentra en el sur de China, de la República de China, que bueno, es una ciudad con bastantes rascacielos. Creo que cuenta con 10,6 millones de habitantes. Es una ciudad muy grande y es un gran detalle que la hayan metido a este increíble juego. Y pues ya que estamos hablando de Shenzhen, cabe resaltar que en este mapa se encuentran varios carteles con una frase que dice: un gran salto para la humanidad. Y esto claramente hace referencia al mapa lunar que está en, creo que en desarrollo ahorita. Lo van a sacar próximamente en unos meses más o menos. Y pues es una clara referencia a este mapa que lo tendremos dentro de poco. ¿Me creerías si te digo que esta mujer que estás viendo en pantalla es la creadora de War Robots? Su nombre es Elena Mazolova y es la fundadora de Pixonic. En verdad, gracias a ella tenemos este grandioso título y es mi crush, la verdad. Así que vale, démosle un fuerte aplauso a esta chica, a esta mujer que nos ha dado muchas horas de diversión. Nuestro querido y a la vez odiado Stalker, me creerías que al principio cuando salió el juego se veía prácticamente así como lo estás viendo en pantalla. La verdad se veía horrible, pero bueno, ya lo tenemos ahora así como lo ven, un poquito bonito, ya la verdad se ve mucho mejor, así que vale, un pequeño detalle. El video en YouTube con más reproducciones acerca de War Robots se llama Google Play Trailer y cuenta con más de 3.265.779 reproducciones actualmente, y pues es subido por Pixonic y pues la verdad cuenta con muchas reproducciones y es el video, ya les dije, acerca de War Robots con más reproducciones. Nuestro querido Fury es uno de los robots que más cambios han tenido físicamente, por decirlo así. Ha tenido varios cambios de look y bueno, aquí te muestro a la derecha cómo se veía antiguamente y ahora a la izquierda cómo se ve, pues como lo tenemos prácticamente ahora. Y ya que estamos hablando de Fury, en este robot podemos observar que en la skin de panda tenemos el logotipo de Pixonic, que es un panda, en el cual es el único logotipo en una skin de un robot que vamos a poder encontrar acerca de ellos. Es una clara referencia a su empresa y pues es un detalle. Y ya que estamos hablando de War Robots, perdón, de Pixonic, esta empresa antes de sacar el juego de War Robots había creado otros dos llamados Lost in the Balibu y otro llamado Robinson, que no tuvieron el éxito que esta empresa de Pixonic habría deseado. Y bueno, al ver que no tuvo suficiente éxito, cambiaron las circunstancias y crearon War Robots, lo cual fue un puntazo. Estos videojuegos se encuentran actualmente gratuitos en la Play Store. La verdad yo no te los recomiendo, ya que no sé, la verdad no me gustaron, los descargué para probarlos, pero vale, ahí están totalmente gratuitos por si los gustas descargar y jugar. Un detalle muy muy bueno en el mapa de Dead City es que en las paredes se encuentran como figuras de los humanos que, bueno, por lo que parece en este mapa, pues fueron destruidos o fueron extintos por la guerra. Y pues es un detalle algo siniestro ver como imágenes de humanos, los cuales ya prácticamente podríamos decir que murieron en un futuro en una guerra de War Robots. Es un detalle que me gusta pensar que fuimos asesinados por una guerra y lo único que quedaron fueron robots. Raijin, dios del trueno. Fuyin, dios del viento. Estos últimos robots que les menciono están basados en la mitología griega acerca de dos dioses del viento y del trueno. Bueno, no les voy a contar la historia, en la descripción les voy a dejar el enlace de un video subido por Apolo donde les cuenta el origen de Raijin y Fuyin. En verdad se los recomiendo este video,
ese video en concreto, ya que es muy bueno cómo lo explica la historia, yo se las recomiendo. Lancelot, Galahad y Gareth, mejor conocidos como los Caballeros de la Mesa Redonda, estos también tienen su propio origen de lo que están basados estos bots, así que vale, también les dejo en la descripción del video un enlace a un video de Apolo donde les explica el origen de estos robots de War Robots. Nos trasladamos al mapa de Power Plant, en el cual tiene un detalle, la verdad, muy, muy curioso, que un día estaba jugando, apareció en el spawn, me di media vuelta y de repente vi un helicóptero a miniatura dando vueltas, o sea, sus hélices se mueven. Es un detalle muy muy bueno, lo quería grabar, o sea, con movimiento, pero les juro que intenté que me saliera este mapa y no me salió, se rehusó el mapa a querer que vieran cómo se mueve las hélices del helicóptero, pero es un detalle muy, muy bueno por Pixonic. Démosle un fuerte aplauso a este detalle. Actualmente War Robots cuenta con unos muy buenos gráficos, pero me creerías que a principios cuando salió en iOS o iOS, se veían prácticamente como los estás viendo en pantalla. Los mejores gráficos se veían así, o sea, era una cosa fea. Y gracias a Diosito, gracias a Pixonic, gracias a Goku, actualmente se ven como lo ves en la imagen de la izquierda. Y antiguamente, con los gráficos, ya les digo, a tope, se veían hace años en la imagen de la derecha. La imagen que estás viendo es como se veía el hangar a principios de que salió el videojuego de War Robots. En verdad era una cosa fea, gracias a Goku, otra vez lo resalto, que han mejorado bastante las cosas en War Robots. La última curiosidad que les traigo es que mi canal se dedicará un 80% a War Robots. ¿A qué me refiero con eso? Es que estaré subiendo contenido de War Robots un 80%, o sea, va a ser lo que más veas en mi canal. Eso no hará que deje de subir videos como los que subo actualmente, o como los, sí, los que subo, que son tops o mejores cosas, ¿no? Eso lo seguiré subiendo, pero mi canal se enfocará a partir de ahora a War Robots. He cambiado mi foto de... Bueno, he cambiado prácticamente el diseño de mi canal. Espero me apoyen. Sé que últimamente no he tenido mucho apoyo en el canal. Han bajado las visitas, pero espero recuperar todo eso y, vale, empezar a crecer de nuevo en esto que es YouTube. Y espero tener el apoyo de ustedes. Y así que, bueno, muchas gracias por ver el video. Espero en estos días subir una partida o tengo varias cosillas preparadas. Y, vale, espero seguir contando con el apoyo de los que gustan apoyarme, de los que gustan suscribirse. Adelante, yo aprecio eso. Y pues bueno, gamers, aquí voy a dejar el video. Ya sabes que me puedes regalar un like, un comentario, suscribirse, se les agradece. Y si no es mucho pedir, compartan el canal para que cada vez seamos más en esta comunidad. Y bueno, gamers, se despide de ustedes Giovanni Gamer. Hasta la próxima. Adiós.